Vamos a esperar que los medios terminen su trabajo, pero me vais a permitir que le pida disculpas a esa gente que se ha quedado fuera y que tenía que estar hoy aquí dentro, porque han hecho el esfuerzo de querer estar con los socialistas bilbaínos, vizcaínos, vascos y con Pedro, con nuestro Pedro. Mirad, yo traía aquí escrito lo que iba a decir, pero tengo que decir que lo voy a guardar. Voy a hablar desde el corazón y espero que con la razón. Quiero empezar dándole las gracias a Pedro, porque ha venido a la capital del norte de España, a Bilbao, a nuestro Bilbao. Capital cultural, social, económica. Pedro, estás en una ciudad que ha sabido transformarse. Y yo suelo decir que estoy orgulloso de dos cosas fundamentalmente, de algunas más, pero de dos fundamentalmente. La primera, de ser bilbaíno. Para mí, Bilbao es una ciudad que ha sabido reponerse ante las peores adversidades. Bilbao, a lo largo de su historia, ha pasado por diferentes etapas, pero de todas ellas, incluso de las crisis más profundas, ha sabido salir. Y además te diré algo. Bilbao y el PSOE están profundamente unidos. Mira, mirad, las tres primeras agrupaciones que se fundaron en España del Partido Socialista Obrero Español, una de ellas fue Bilbao, en 1886. Nosotros somos el primer partido de la ciudad. Y cinco años después, en 1891, en España salieron los cinco primeros concejales del Partido Socialista Obrero Español. Cuatro de ellos, socialistas bilbaínos. Quiero decir con esto que Bilbao y el PSOE tienen su historia intrínsecamente unida. Mirad, no quiero yo extenderme mucho porque hay muchos intervinientes y una de las cosas que tenemos que hacer es ser breves, concisos y, como se suele decir, al grano. Los socialistas nos presentamos en Bilbao siempre a ganar, con un proyecto ganador, pero con un proyecto claro y con una vocación, la gente. Porque nosotros somos la gente que pisa baldosa como el conjunto de los vecinos y vecinas de Bilbao. Nos presentamos para despertar esta ciudad y que esta ciudad sea la capital, efectivamente, de las oportunidades del norte de España. Y si me decís por qué tienen que votar los ciudadanos de Bilbao a la candidatura del Partido Socialista, os diré mejor por quién. Por 31.652 parados que hoy no ven final en ese largo túnel del desempleo. Y nosotros tenemos que generarle esas oportunidades. Por esos ciudadanos mayores que están confinados en sus casas y que no pueden salir de ellas porque tienen que bajar más de 200 peldaños para llegar a comprar su barra de pan o ir al centro de salud. O por esos más de 4.000 jóvenes que se han ido en los últimos años y que 6 de cada 10 nos han dicho que no van a volver porque Bilbao no les da oportunidades para trabajar. Por eso y por muchas razones, Bilbao se tiene que transformar en su modelo económico y social. Y hoy por hoy solo representa esa voluntad de cambio un partido socialista pujante, moderno, que lo representan todos los que están ahí. Mi buen amigo Miquel Torres, alcalde de Portugalete. Alfonso García, alcalde de Baracaldo. Carlos Totorica, alcalde de Ermua y candidato a diputado general. Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista. Y Pedro Sánchez, seguro el próximo presidente del Gobierno de España. Este es el Partido Socialista que tiene vocación de ganar, que lo va a hacer sin duda en las próximas elecciones municipales y que será el primer paso para llegar a transformar un país que Mariano Rajoy
nos ha derrumbado. No os voy a hablar hoy de la reforma laboral, lo hará mejor Pedro que yo. Pero mirad, los municipios son algo fundamental en la historia del Partido Socialista. Ahí tiene que empezar el cambio de verdad. Y ante las ensoñaciones celestiales, la inseguridad, por no decirlo de alguna otra manera, que generan otros con la defensa de patrias, más allá de las cosas del comer, nosotros a las soluciones que nos pide la gente. Porque no podemos variar nuestro rumbo. El empleo, la cohesión social y la cohesión territorial son nuestro objetivo. Tenemos que hacer desaparecer las cicatrices hondas que ha dejado esta crisis en todos los rincones de nuestros pueblos y ciudades. Y desde luego yo, en Bilbao, me comprometo a que mi trabajo será, como decía Ramón Rubial, desde la austeridad, desde la honestidad y desde luego desde la constancia. Adelante y a por todas. ¡Vámonos! Os dejo ahora con quien va a transformar Vizcaya, Carlos Totorica. Arratsaldeon eta ongi etorria danori. Buenas tardes, amigas y amigos, y bienvenidos a este encuentro de los socialistas vascos. Socialistas, gente buena, gente honesta, gente comprometida con los ideales que tenemos de igualdad, de libertad, de justicia, con compañeros, como decías, como Idoia, como Mikel y como nuestro candidato a España, que va a abrir la puerta de salida a Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez. Él también es un candidato. Esta campaña es muy importante, muy especial para nosotros, porque está posibilitando, va a posibilitar el cambio que muchos ayuntamientos y diputaciones necesitan. Porque ha llegado el momento de que nos dejemos de grandes cifras y de que pongamos delante de la mesa, en el centro de la política, lo que es más importante, las personas, sus necesidades. Yo creo que ha llegado ese momento porque realmente vivimos unos tiempos que son demasiado largos, tiempos difíciles, tiempos de desesperanza, de miedo para muchas familias que lo están pasando mal. Y por eso digo que hay que acabar con esta situación. Lo digo porque creo que entre todos, juntos, podemos darle la vuelta, porque tenemos derecho a soñar, a recuperar la esperanza, a sonreír. Tenemos derecho a haber cumplido nuestro sueño de que se puede salir de la crisis de otra manera, todos juntos, haciendo una sociedad donde haya justicia, donde haya solidaridad. El día 24 vamos a decir con nuestro voto quiénes tienen que ser los responsables de las instituciones, de los ayuntamientos, de las diputaciones. Por mucho que algunos se empeñen en decir lo contrario, nosotros no somos ni representamos lo mismo que otros. No podemos ser lo mismo quienes construimos el estado del bienestar y quienes están intentando acabar con él, ni los que defendemos el futuro desde la pluralidad, desde la libertad, frente a quienes quieren hacer una tierra de nacionalistas y solo para nacionalistas, de quienes hemos apostado por un empleo digno, de calidad, frente a otros que apuestan por los actuales empleos de miseria. Los que hacen políticas de derechas frente a los que queremos hacer políticas de derechos. No somos lo mismo quienes no hemos permitido, en el caso, por ejemplo, de muchos compañeros socialistas vascos que son responsables de ayuntamientos, que no haya ni un solo caso de desahucio frente a otros. Frente a otros que se encogen de hombros, lo permiten, miran para otro lado. Quienes trabajamos y nos comprometemos con la gente y queremos dar respuestas a sus problemas, estando en los ayuntamientos, estando en las diputaciones, frente a otros que no se presentan con sus siglas porque no quieren mancharse, porque no quieren comprometerse en los ayuntamientos vascos. Esta gente está guardándose de forma inmaculada para el futuro, para las elecciones generales. Sí, amigas y amigos, yo me siento orgulloso,
muy orgulloso de ser vuestro representante, el candidato de los socialistas a la Diputación General, a la Diputación de Vizcaya, porque los socialistas somos un referente importantísimo en la lucha contra la opresión y contra la injusticia, como nos hizo ETA durante unas décadas, porque pertenecemos a la casta de los amenazados, de los perseguidos, de los agredidos por defender con nuestra vida la libertad de todos. Sí, amigas y amigos. Somos parte de esa casta a la que pretendieron humillar, ofender y arrasar por defender con nuestra vida los derechos de todos, por afianzar aquí, donde más hacía falta, la defensa de la democracia y de la libertad. La casta de la dignidad, de la honestidad, de la coherencia, de quien se sabe que es digno y que es de izquierdas y que no tenemos que esconderlo, ni las políticas ni los compromisos que tenemos con la justicia, la igualdad y la libertad. Por eso que no nos den lecciones algunos cuando aún no han hecho absolutamente nada por este país como para ir sacando pecho. Queremos acabar con las políticas de recortes que ha impulsado la derecha y que nos están situando en un momento tan difícil como este. También queremos acabar con los modos del PNV, que sigue gestionando la Diputación pensando que es de su propiedad y creyendo que todos los vizcaínos somos nacionalistas. Estamos hartos de las políticas del no de Bildu, mientras hacen su revolución de las basuras. Y por eso pedimos el voto, para cambiar todo esto, para crear empleo digno, para mejorar los servicios y las políticas públicas, para avanzar en la eficiencia y en la modernidad que nuestro territorio necesita. Por eso os pido a todos y a todas que defendamos juntos lo público, la cohesión social y la plena transparencia. Y exigimos respeto, decencia y honestidad a todos los que pretendan representar a los ciudadanos en las instituciones. Yo quiero un gobierno foral para todos, que trabaje sin arrogancia y dejando de lado polémicas inútiles. Quiero acabar con ese empeño nacionalista de seguir dividiendo a los vizcaínos por razones ideológicas. Yo no quiero una comunidad de nacionalistas, quiero una comunidad de ciudadanos libres. Quiero que apostéis conmigo por una Vizcaya que recupere el vigor y la pujanza que tuvimos con nuestro desarrollo industrial. Quiero que colabores conmigo en el fomento del empleo, en el impulso de la actividad económica, porque solo así será posible construir una sociedad justa, igualitaria, cohesionada y sostenible. Los socialistas hemos sido protagonistas de los grandes cambios, de los grandes adelantos que han habido en España, en Euskadi y en Vizcaya. Hemos contribuido a la libertad y a la consolidación de la democracia, como nadie, por cierto, a la educación y a la sanidad universales, a crear la ley de dependencia, los servicios sociales. Los socialistas hemos demostrado que sabemos estar, que cuando nos llaman y nos necesitan, estamos, y no vamos a dejar de hacerlo ahora mismo. Por eso estamos hoy aquí, para recuperar nuestro derecho a soñar, para trabajar por salir de la crisis y para hacer que tengamos una Vizcaya mejor para todos y todas. Muchas gracias, compañeros. Os dejo con nuestra secretaria general, con Idoia Mendia. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Pedro, por estar una vez más con nosotros, con los socialistas vascos, por venir hasta aquí, hasta Bilbao, y por estar recorriendo Euskadi como ha recorrido hoy. Se podría decir que Pedro ya es uno de los nuestros. Lo fuiste el Día de la Rosa también. Un socialista vasco más. Y estoy segura, además, que con tu apoyo vamos a triunfar en las próximas elecciones. Claro que sí, porque nos jugamos mucho. Lo han dicho Alfonso y Carlos muy bien, nos jugamos muchísimo en estas elecciones. El día 24 de mayo nos jugamos el dar un giro a las políticas de la derecha y a las políticas de los nacionalistas en Euskadi. Nos jugamos a acabar con la resignación y la parálisis ante la crisis. Nos jugamos a empezar de una vez a hacer políticas pensando en la gente y para la gente. Políticas para atender a los que más sufren, para defender los servicios públicos, para luchar contra las desigualdades que se están instalando entre nosotros,
para apoyar a nuestra industria y a nuestros trabajadores. Y para eso necesitamos muchos alcaldes socialistas. Necesitamos pintar de rojo las diputaciones vascas y los ayuntamientos vascos. Porque en los ayuntamientos y en las diputaciones es donde vamos a empezar a cambiar el rumbo de las políticas de este país. Ahí es donde empieza el cambio político, para empezar a dar un giro a las políticas nacionalistas y de la derecha. Porque los ayuntamientos y las diputaciones son la primera barrera contra la crisis, como lo demuestran nuestros alcaldes en Baracaldo, en Portugalete, en Ermua, en Eibar, en Irún, en Zumárraga y en Iruña de Oca. Ellos son un ejemplo de cómo luchar contra la crisis. Son los municipios que mejor están resistiendo la crisis, donde más se está protegiendo al que lo necesita y donde se están, como ha dicho Carlos, evitando los desahucios. Donde se están impulsando, además, medidas muy innovadoras para generar empleo y apoyar a la industria. Alfonso, Miquel, Carlos, Miguel, Miquel, Joséán y Javier son un ejemplo. Nuestros alcaldes son un ejemplo y necesitamos más alcaldes como ellos en Euskadi. Y estoy segura que el próximo 24 de mayo lo vamos a conseguir todos juntos. Dena ez da berdina. Zerbitzu publikoak defendatzea edo murriztea ez da berdina. Enplegua sustatzea edo krisiaren aurrean geldiri geratzea ez da berdina. Elkarbizitza sendotzea edo gizartean liskarra sortzea ez da berdina. Alkate sozialistak beren udaletan egiten ari diren politikak Euskadi osora zabaldu nahi ditugu. Beraiek dira gaur egun dugun eredurik onena, haiek dira. Y es que decía que no somos lo mismo. No es lo mismo un alcalde que defiende los servicios públicos que uno que los recorta. No es lo mismo un alcalde que fomenta la convivencia entre sus vecinos que uno que divide a sus vecinos. No es lo mismo un alcalde que impulsa planes de empleo que uno que solo da trabajo a las empresas amigas. No es lo mismo aquel que lucha contra el fraude que el que ayuda a que los maletines vayan a Suiza. No es lo mismo el que asegura que todo el mundo tenga un derecho a la vivienda que el que haga del hogar un bien de lujo. No, no somos lo mismo. Y quien diga eso, miente. Y de la elección que los ciudadanos tomen el próximo 24 de mayo dependerá eso. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. Los ayuntamientos socialistas son la esperanza de los que se han quedado sin nada, el último refugio para quienes han perdido todo. Al PNV y a Bildu solo les preocupa el derecho a decidir, pero eso no es lo que necesitamos en Euskadi. No necesitamos derecho a decidir. Lo que necesita Euskadi es que todas las personas, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos a vivir dignamente, sean ricos o no. Ese es el derecho que nos preocupa a los socialistas, el derecho a una vida digna, que no nos vengan con otros cuentos. Erabakitze eskubidearen aurrean, duintasunez bizitzeko eskubidea eskatzen dugu sozialistak. Hori da gaur egun dugun premia, hori da sozialisten lehentasuna, ez beste gauzarik. Y por eso os pido el voto para el Partido Socialista. Pido el voto para garantizar la igualdad de todos los vascos. Vivan donde vivan, piensen lo que piensen. Pido el voto para mantener y reforzar nuestros sistemas de protección social. Pido el voto para atender a las personas que peor lo están pasando con la crisis y que nadie se quede abandonado a su suerte. Pido el voto para que la vivienda sea un derecho real y no un bien exclusivo de los más ricos. Pido el voto para defender nuestros servicios públicos y librar de recortes a nuestros colegios y a nuestros ambulatorios en los pueblos. Pido el voto para crear empleo, para que el trabajo sea de calidad y no un foco de nueva pobreza, como lo están convirtiendo. Pido el voto para hacer políticas desde la izquierda y que piensen en el progreso de todos y no en el beneficio de unos pocos. Por todo eso y por mucho más, os pido el voto para el Partido Socialista el próximo 24 de mayo. Eskerrik asko. Os dejo con Pedro Sánchez, nuestro secretario general. Arratsaldeon, socialistak. ¿Lo he dicho bien? Buenas tardes, socialistas de Bilbao. Le decía Alfonso antes, cuando veníamos para acá, me dice, bueno, bienvenido a la capital.
Y digo, hombre, bienvenido a la capital porque aquí nació mi mujer. Claro que sí. Bueno, es un placer estar aquí. Yo me siento como en familia, en San Sebastián, en Bilbao, en Irún, que hemos estado también, en Vitoria, en todos y cada uno de los rincones del País Vasco, de Euskadi, uno se siente a gusto. Y con la familia socialista, mucho más. Mirad, una afirmación, una convicción. El futuro no está escrito. El futuro no está escrito. Depende de nosotros, de la mayoría social que representamos los socialistas. Por eso, amigos y amigas, tenemos que decir para el próximo 24 de mayo a todos los vecinos y vecinas de Bilbao, de Vizcaya, lo que tenemos que decirles es que si los poderosos tienen los recursos económicos para frenar los cambios, la mayoría social ciudadana tiene el voto para impulsarlos, para impulsarlos. Por eso el próximo 24 de mayo, lo útil, si queremos ganar al PNV, si queremos ganar a Bildu y poner en marcha gobiernos de progreso, lo útil es votar al Partido Socialista de Euskadi. Eso es lo útil, votar al Partido Socialista. Mirad, yo soy de los convencidos de que España y Euskadi no necesitan más fracturas. Que durante estos últimos 3 años y medio de gobierno del Partido Popular al frente de las instituciones de España y también en muchos ayuntamientos, tanto del País Vasco como del conjunto de España, todas las decisiones económicas que han tomado, todas las contrarreformas que han impulsado, todos los ajustes contra el estado del bienestar que han perpetrado, lo único que han hecho ha sido fracturar social, económica y políticamente a nuestra ciudadanía. Lo único que han hecho ha sido provocar mayor desigualdad. Lo único que han hecho ha sido hundir más y más a la clase media trabajadora de nuestro país. Pero mirad, los socialistas consideramos que la política tiene otra función. Tiene la función no de dividir y de desintegrar, sino de unir e integrar. La función de la política es comprender que este país es un país diverso y ofrecerle un proyecto compartido. Y España y Euskadi no necesitan más proyectos que fracturen. Desde luego no necesitan el proyecto de un gobierno, el del Partido Popular, que se ha dedicado a gobernar para una minoría social, la de la amnistía fiscal, y tampoco necesita Euskadi gobiernos que fracturen desde el punto de vista identitario una sociedad tan rica y tan diversa como el País Vasco. Por eso, amigos y amigas, soy de los convencidos de que el próximo 24 de mayo tendremos aquí en Vizcaya a Carlos gobernando las instituciones en Vizcaya y Alfonso gobernando el Ayuntamiento de Bilbao. Mirad. Hoy he tenido un acto entrañable. He estado hablando con jóvenes que están exiliados, que están viviendo en otras partes del mundo como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, tanto de Euskadi como del conjunto de España. Algunos viven ahora mismo en Holanda, otros en Alemania, otros en el Reino Unido. He hablado también con una madre que vive en Madrid, que tiene a su hija viviendo en el Reino Unido, trabajando de camarera y que se le saltaban las lágrimas cuando hablaba de su hija. Y mirad, el señor Rajoy ofrece 2 opciones a los jóvenes, el INEM o el pasaporte. Pero España no puede desaprovechar ni una gota del talento, ni de la experiencia, ni de los jóvenes ni de los mayores. Por eso los socialistas vamos a ofrecer un pacto entre generaciones, porque precisamente España, si quiere ganarse el futuro, necesita contar con todos y con todas. Ese es el proyecto socialista. Si me tenéis que preguntar qué definiría un proyecto socialista, yo os diría un pacto entre generaciones. De hombres y mujeres que nacisteis en distintas épocas de la historia de España, de Euskadi, que habéis vivido la larga dictadura franquista, que nacisteis en democracia, gente joven, como veo aquí. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados el próximo 24 de mayo a volver a reescribir un pacto entre generaciones que la derecha está intentando borrar, creando un tipo de sociedad completamente desigual. Un pacto entre generaciones que dice cosas tan sencillas y tan justas desde el punto de vista social como si se estudia, a cambio, se tiene que tener la posibilidad de encontrar un trabajo digno. Que si se trabaja a cambio, se tiene que cobrar un sueldo digno con el que poder llegar a fin de mes, con el que poder ayudar a tus hijos e hijas y también con el que poder pagarte tu hipoteca. Un pacto entre generaciones que diga que si pagamos los impuestos, nosotros, la mayoría social, los trabajadores, no los amnistiados fiscalmente, esa mayoría social, a cambio, tiene que percibir una sanidad pública gratuita y universal de calidad, una educación pública gratuita y universal, y tiene también que percibir nuestros mayores cuando se retiren una pensión digna con la que poder llegar a fin de mes. Y nuestros hijos y nuestras hijas necesitan también tener un futuro mejor al que nosotros hemos disfrutado cuando teníamos su edad.
Ese pacto entre generaciones hoy sabéis que se está rompiendo. Con 20 años en este país, desgraciadamente, no se trabaja. Con 30 años, si se trabaja, es en algo que no tiene que ver con tus estudios y estoy convencido de que es sin ningún tipo de protección social. Con 40 años, amigos y amigas, es falso autónomo. Y con 50 y 60 años se corre el riesgo de o bien estar prejubilado o desempleado de larga duración. Uno de cada tres desempleados en nuestro país lleva en paro más de 3 años. ¡Más de 3 años! ¿Y a eso le llama Mariano Rajoy recuperación? ¿Pero de qué presume Mariano Rajoy? Y con 70 años, y aquí veo también pensionistas, lo que estáis haciendo con vuestra pensión congelada es ayudar a vuestros hijos e hijas que están desempleados y a vuestros nietos y nietas como consecuencia de los recortes del Partido Popular. Y si a eso le unís que sois mujeres, tenéis en Madrid a un gobierno hostil a vuestros derechos y a vuestras libertades. Por eso el próximo 24 de mayo estamos convocados todos, todos los hombres y mujeres de todas las generaciones a volver a reescribir ese pacto entre generaciones, que solamente los gobiernos para la mayoría del Partido Socialista pueden forjar y liderar allí donde gobernemos. Mirad, gobernar para la mayoría es apostar por una recuperación económica justa. Se habla mucho de la recuperación, pero esta no es justa. Yo cuando escucho a Mariano Rajoy decir que la crisis es historia, yo le pregunto, pero ¿este hombre con quién habla? Desde luego no habla con los 5,5 millones de desempleados que hay en nuestro país. Desde luego no habla con esos trabajadores que durante el año pasado, si encontraron trabajo, fue por horas y con un sueldo que no les permitía poder llegar a fin de mes. Desde luego no habla con el 1,5 millones de jóvenes de menos de 34 años que están desempleados en nuestro país y tampoco habla con las mujeres que cobran de media un 24% menos que sus compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo en el mismo centro de empleo. Por eso, amigos y amigas, nosotros tenemos que propiciar una recuperación económica justa, justa. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no ocurra en este país lo que me dijo el otro día un trabajador en una ciudad de Madrid que se llama Móstoles. Me decía, mira, Pedro, yo trabajo a través de una empresa temporal y cada vez que me llaman, un día trabajo 4 horas, al día siguiente no trabajo, al día siguiente trabajo, pero en lugar de durante el día trabajo por la noche y cobro, siempre da igual que trabaje durante el día o durante la noche, 8,50 euros la hora. Esta es la realidad laboral de nuestro país. Esto es a lo que Mariano Rajoy llama recuperación económica y creación de empleo. Nosotros los socialistas, ¿sabéis cómo le llamamos? Explotación laboral. Y por eso, por eso vamos a derogar la reforma laboral en cuanto lleguemos al gobierno y vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos. ¿Qué haga? Que no se pueda producir en este país cosas como las que os voy a contar. Aquí estoy convencido de que hay trabajadores y trabajadoras, algunos de vosotros estáis contratados y otros estáis subcontratados por una misma empresa. Si estáis contratados, imaginad, cobráis 1,000 euros. Ya sé que esto ahora mismo es un sueño imposible como consecuencia de las políticas del Partido Popular. Pero 1,000 euros al mes, pongamos. Si estáis contratados, 1,000 euros. Si estáis subcontratados en la misma empresa, 650 euros, es decir, 350 euros menos. Bueno, pues los socialistas decimos que en el mismo centro de trabajo, trabajando las mismas horas, da igual que estés contratado y subcontratado, debes de cobrar lo mismo. Y por eso vamos a modificar el Estatuto de los Trabajadores, para que no exista precariedad también en las relaciones laborales entre los contratos y los subcontratos. Y me quiero dirigir sobre todo a las mujeres, porque no solamente cobráis de media un 24% menos que los varones, por desempeñar el mismo tipo de trabajo en vuestros empleos, sino que también, como consecuencia de ello, el problema es que cuando retiráis tenéis una pensión, sobre todo las viudas, que es en torno a un 40% menos, inferior a la media de la pensión que cobran vuestros compañeros varones. Mirad, amigos y amigas, el compromiso del Partido Socialista, antes lo ha dicho Idoia, es la igualdad. Y nuestro planteamiento no solamente es que exista una igualdad de oportunidades, una igualdad territorial, una igualdad social, sino que también existirá una igualdad salarial. Y por eso lo que vamos a plantear es una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres en cuanto lleguemos al gobierno. Y vamos a aprobar también una ley de cuotas para que en los consejos de administración, donde ahora solamente existe una foto de hombres, exista al menos un 40% de representación paritaria de mujeres en esos consejos de administración.
Esos son gobiernos para la recuperación económica justa. Son gobiernos para la recuperación económica justa a propiciar una energía más barata. Me llama mucho la atención que este país, que depende energéticamente de energía que se produce fuera, el 95% de la energía que consumís en el País Vasco se produce fuera, no exista un apoyo por parte de las instituciones autonómicas para las energías renovables, para la autonomía energética de este país. Porque cuando hablamos de reindustrialización no solamente estamos hablando de una energía más barata, sino también estamos hablando de oportunidades laborales con industria, por ejemplo, de las renovables. Y eso también es una apuesta que vamos a hacer los socialistas allí donde gobernemos. Y mirad, gobernar para la mayoría es apostar por la igualdad. Y apostar por la igualdad es apostar por la igualdad de oportunidades. Y os cuento una anécdota que me pasó el otro día en el campus de Getafe, de la Carlos III, de la Universidad Carlos III. Me acerqué a hablar con unos estudiantes y me decía una estudiante, me decía, oye Pedro, no te equivoques, desde que gobierna Mariano Rajoy, las becas Erasmus son los padres. Son los padres. Porque el nivel de inversión en becas Erasmus del año 2011 al año 2015, ¿sabéis cuál es? Si en 2011 eran 60 años, en 2015 son menos de 20 millones de euros al año. Es decir, un recorte de casi 40 millones de euros en 5 años, o en 4 años, mejor dicho. Así que, amigos y amigas, lo que tenemos que hacer precisamente es lo contrario, es apostar por una igualdad de oportunidades efectiva, real. Y el compromiso del Partido Socialista será que en 8 años hagamos que la educación pública en nuestro país supere la inversión en un 7% del Producto Interior Bruto. Y ese va a ser el compromiso del Partido Socialista en cuanto lleguemos al Gobierno, amigos y amigas. Mirad. Gobernar para la mayoría es gobernar para la igualdad, es gobernar por una recuperación económica justa y es gobernar también garantizando la libertad. La mordaza que está poniendo Mariano Rajoy a las libertades y a los derechos de las mujeres, poniendo en cuestión la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la incriminación penal de compañeros que están en los sindicatos como consecuencia de manifestarse en contra de algunas de las medidas que está poniendo en marcha el Partido Popular, el recorte en la ley de la justicia universal. En definitiva, todos los recortes en libertades que está propiciando el Partido Popular, ¿sabéis cuánto van a durar? Lo que dure el gobierno de Mariano Rajoy, es decir, hasta el próximo mes de noviembre. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista. Vamos a recuperar los derechos, las libertades cercenadas y recortadas por Mariano Rajoy y su gobierno. Mirad, nosotros somos un partido centenario. Antes lo decía Alfonso, 136 años de historia. Antes Cristina incluso hasta lo puntualizaba, son 136 años de historia y unos cuantos días, 11 días y medio, decía, ¿no? Bueno, pues eso. Pero no somos un partido que parte de cero. Somos un partido con nuestras luces y con algunos errores que tenemos que reconocer. Somos lo suficientemente humildes, tenemos la suficiente trayectoria y experiencia política como para saber que hemos cometido errores y que hemos aprendido de ellos. Y que, desde luego, si tenemos algo claro, es que nosotros somos un partido que obedece y sirve a los intereses de los trabajadores. Pero mirad, ya va siendo hora de que también corrijamos algunos errores de los que nunca hablamos. Y uno de ellos es que en algunas ocasiones nos hemos creído la mentira de la derecha. Y es que todo lo bueno lo han hecho ellos y todo lo malo lo han hecho otros. Pues no, los grandes avances sociales y en libertades de este país, quien los ha propiciado y liderado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Esto me lo decía un jubilado, que me decía, oye Pedro, yo cada vez que escucho a Mariano Rajoy decir que vivimos cada vez mejor los pensionistas gracias a cuánto nos han subido la pensión, me decía un euro, me acuerdo del euro que tengo de subida de pensión y los 17 euros de copago farmacéutico que tengo que pagar. Claro, él no vive en el País Vasco, porque aquí hubo un partido, el Partido Socialista, que impulsó el que se compensara ese copago farmacéutico. Pero en todo caso, para los pensionistas del País Vasco y del resto de España, en cuanto lleguemos al gobierno, haremos que los pensionistas no paguéis un céntimo de euro por vuestros medicamentos. Eso es lo que vamos a hacer. Y se dice en muchas ocasiones, bueno, sí, Pedro, eso es verdad, pero es fácil decir y más complicado hacer, ¿no? Porque ¿dónde sacas los recursos económicos para pagar estas cosas? Bueno, en relación con el copago farmacéutico, tengo que deciros que en Andalucía y en Asturias
Sobre todo en Andalucía lo que se están haciendo son subastas de medicamentos que al final implican un ahorro incluso mayor a lo que supone el copago farmacéutico. Pero vayamos al argumento anterior. ¿De dónde sacamos los recursos económicos para pagar esa inversión social que estamos prometiendo los socialistas? Pues mirad, yo os voy a poner el ejemplo de la reforma fiscal que ha aprobado el Partido Popular a principios de este año. Algunos de vosotros estaréis contentos porque habréis visto que os han bajado en el impuesto de la renta de las personas físicas en torno a una media de 52 euros. Bueno, mirad, el 40% de los contribuyentes que declaráis menos en el IRPF, es decir, 8 millones de españoles y españolas, la reforma fiscal del Partido Popular es verdad que va a suponer un ahorro medio de 52 euros al año. Pero ¿a que no sabéis cuál es el ahorro medio que va a tener aquel español contribuyente que declara más de 600.000 euros en el IRPF al año? 72.000 euros. 52 euros frente a 72.000 euros. Es decir, es una transferencia de renta de las capas bajas y medias de la población española a las capas altas. Por tanto, amigos y amigas, no es la crisis, es la derecha que pretende construir un modelo de sociedad desigual y por eso está utilizando precisamente la crisis como gran excusa para decir que no se pueden hacer las cosas, que tenemos solamente un camino que es el de la resignación, el de la desigualdad. Pero no es cierto. Mirad, no es cierto, porque la derecha nos pretende hacer optar, elegir entre recuperación y derechos de ciudadanía. Y no es cierto. Nos pretende hacer elegir entre crecimiento económico y sanidad pública gratuita y universal. Y es mentira. Nos pretende hacer elegir entre crecimiento y educación pública gratuita y universal. Y es mentira. Nos pretende hacer elegir entre recuperación económica y derechos sociales. Y no es verdad. Ese es el cuento del neoliberalismo que los socialistas no estamos dispuestos a tragar. Hay, por supuesto, otro camino, alternativo a la desigualdad, que es el de la igualdad y el de la justicia social. Antes os hacía referencia al pacto entre generaciones, pero, amigos y amigas, el pacto entre generaciones no es más que reivindicar la fortaleza de nuestro estado del bienestar. Porque no es cierto que la mejor manera de propiciar una movilidad social no es sino la educación pública gratuita y universal. Es que no es cierto, amigos y amigas, que el enfermo no depende sino del sano, el desempleado del empleado, el mayor del joven y la víctima de la violencia de género del compromiso social de todos y de todas. Ese es el proyecto del Partido Socialista. Por eso, amigos y amigas, nosotros somos un partido de 136 años de historia. Y si al inicio de la democracia hicimos posible la España de los derechos y la España de las libertades, ¿sabéis qué vamos a hacer los que estamos aquí presentes? Aquello que ha dicho Alfonso para su ciudad, para Bilbao. Vamos a hacer el Bilbao, la Vizcaya y la España de las oportunidades. Eso es lo que vamos a construir entre todos. Una España que dé oportunidades a nuestros jóvenes, que merecen un futuro mejor, mucho mejor, al presente y al futuro que está condenando esta derecha, que no es sino el exilio económico, la explotación laboral o el desempleo. Una España, una Bilbao, una Vizcaya que dé oportunidades a aquellos mayores de 45 años que merecen una oportunidad laboral y que hasta que encuentren esa oportunidad laboral necesitan del amparo de sus instituciones, prestaciones sociales que está recortando precisamente el Partido Popular. Una España, una Bilbao, una Vizcaya que dé oportunidades a las mujeres para cobrar lo mismo. Una España que dé oportunidades a aquellas familias que están en riesgo de desahucio, a los autónomos que están en riesgo de cerrar su negocio como consecuencia de esta crisis y de los recortes que merecen. Un gobierno que anteponga los recursos económicos para su rescate, porque si ha habido recursos económicos para rescatar al sector financiero, tiene que haber recursos primero para rescatar a las familias en riesgo de desahucio y a los autónomos. Una España, amigos y amigas, que haga frente al desafío mayor que tiene nuestra sociedad, que es simple y llanamente la desigualdad. Y con esto termino. Mirad, hace unos meses tuve el honor de recibir un premio en mi antiguo instituto, el Ramiro de Maeztu, en Madrid. Y al salir de la ceremonia se me acercaron dos chavales que van a votar por primera vez el próximo 24 de mayo. Y me decían, oye, Pedro, bien, pero en una frase, ¿por qué hay que votar al Partido Socialista y no votar a otra formación política? Y le digo, mira, para que tu futuro no dependa de la cuenta corriente de tus padres. Por eso hay que votar al Partido Socialista.
Así que, amigos y amigas, os decía, el futuro no está escrito. Eso lo sabemos bien los socialistas de Euskadi y del conjunto de España. Así que vamos a ganar ese futuro el próximo 24 de mayo, que Carlos se ponga al frente de las instituciones de Vizcaya y que tengamos a Alfonso al frente del Ayuntamiento de Bilbao. Muchísimas gracias.